Funcionarios del Parque Nacional Corcovado detuvieron a una persona de apellidos Rojas Alvarado con un trasiego de madera de Nazareno en la península de Osa el fin de semana. La detención se realizó en el inicio del operativo de Semana Santa en un operativo que estaban realizando en la zona de amortiguamiento de esa área protegida, cuando vieron la carga sospechosa de madera de 40 piezas valoradas en 1 millón de colones. Al hacer las investigaciones pertinentes, se dieron cuenta que el conductor del vehículo no portaba ningún documento o permiso legal que garantice la legalidad de la madera, por lo que se dio aviso a la Fiscalía de Flagancia de Corredores, se detuvo a la persona, se decomisó la madera y el camión que la transportaba. Cabe indicar que la madera que transportaba es una especie en peligro de extinción, una especie endémica que solo crece en la zona sur, que tiene un rango de distribución muy restringido y además su población está muy amenazada por la gran cantidad de árboles que se cortan en forma ilegal, que genera un impacto en la cantidad de especímenes que se reproducen en la zona. Las autoridades continuarán vigilando y trabajando en la prevención tanto dentro y fuera del Parque Nacional en temas como la extracción de oro, cacería furtiva, robo de madera y pesca ilegal.